Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva noticia, esta vez con... Chiqui Rivera cancela concierto en Monterrey y Matamoros por seguridad. Fanáticos aseguran que no hay amenaza de ningún tipo y que solo hay excusas baratas por no vender ni la mitad de los boletos. A través de un comunicado de la agencia Gaffer Production, Chiqui Rivera anunciaría que los conciertos que estaban por celebrarse en la ciudad de Monterrey y Matamoros en el mes de marzo serían pospuestos debido a la inseguridad que se vive en dichas ciudades, algo que los fanáticos no lo creyeron. Según el comunicado, la decisión se tomó luego de analizar la situación actual que se vive en el noreste del país, donde a través de la noticia se han puesto en evidencia la ola de violencia que se azotan en dicha zona del país, influenciando así el miedo entre todos. Una vez aclarada la situación de logística y seguridad, las nuevas fechas de su concierto serán anunciadas luego. La hija de Jenny Rivera lamentó lo que está sucediendo, así como también agradeció la comprensión del público por verse forzada a posponer su gira Abeja Reina Tour Parte 2. Me llena de tristeza tener que comunicarle que nos hemos forzado a posponer las fechas de mi gira en Matamoros y Monterrey. Hemos puesto la seguridad de ustedes, mis fans, mi banda y equipo de trabajo como prioridad. Les prometo que las fechas serán reagendadas lo antes posible. No puedo esperar a estar nuevamente con todos ustedes, los quiero un montón y los extraño, dijo. Tras lo ocurrido, fanáticos declaran no creer ni media palabra y que todo era un circo para desviar la atención y no evidenciar la baja venta de boleto que tuvo la artista. No fue eso, soy de Matamoros y Chiquis no vendió ni la mitad de los boletos. Me cae bien Chiquis, pero aquí en MTI sinceramente no hay públicos para ella. La mejor excusa cuando no se venden los boletos, jajajaja. Pues yo soy de Matamoros y no vendió los boletos. Nadie en Monterrey conoce a esta persona, ni tienen el interés de conocerla. Qué triste que pongan excusas como seguridad cuando la razón es totalmente diferente. Ojalá no vengan porque aquí no se los precia. Ha comunicado una persona en las redes sociales. Mientras tanto, Chiqui Rivera no se ha pronunciado al respecto. Lo único que se ha visto en las redes sociales es que compartió una fotografía de su madre, Jenny Rivera, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con un tweet que decía Happy International Women's Day. Cabe señalar que la intérprete de Porque Soy Abeja Reina y La Que Está de Moda Soy Yo tiene un concierto en la Ciudad de México que está programado para el próximo 28 de marzo dentro de las instalaciones del Lunario del Auditorio Nacional, y el costo de los boletos normal es de 720 pesos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides de dar like si te gustó y suscribirte, comentar tu opinión en la caja de comentarios y compartir en tus redes sociales para así ayudarme a hacer más noticias para ti. Te espero mañana. Chao.